Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de EdTeam y en este video voy a enseñarte a crear una cuenta regresiva utilizando solamente JavaScript sin el apoyo de ninguna librería ni framework. Este ejercicio no es muy complejo, pero nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras habilidades con JavaScript y a mejorar nuestro manejo del objeto date, que es el que nos permite trabajar con fechas, días, horas, etc. Miren que aquí tengo ya una cuenta regresiva funcional. Esto es nuestra plataforma de cursos en EdTeam. Y esto nos indica cuánto falta para la próxima clase en vivo. Tú lo puedes usar también para indicar cuánto falta para el lanzamiento de un producto, de una película, un evento, por ejemplo, una conferencia, una charla, cuánto falta para iniciar un descuento o para que se acabe este descuento, etc. Hay muchos usos para una cuenta regresiva y de hecho que este video te va a ayudar mucho para aplicarlo a tus proyectos. Así que vamos a comenzar primero con un poquitín de teoría. Vamos a abrir la consola. Fíjense que si yo instancio el objeto date, que de hecho es un objeto que requiere ser instanciado siempre, nos devuelve un objeto, pero con un formato pues parecido a un string. Técnicamente no es un string, es un objeto, pero tiene el formato. Entonces fíjense que aquí está el día de la semana, Wednesday, que es miércoles, y aquí está la zona horaria. Pero yo podría técnicamente copiar solamente esta parte, miren, el mes, septiembre, el día, el año, la hora en formato 24 horas y la zona horaria. Y esto me basta a mí para determinar una fecha exacta para este objeto date. Entonces, ¿qué pasa si yo instancio date? Y ahora, como string, le paso este formato, pero le voy a cambiar la fecha. Por ejemplo, 12 de septiembre del 2019. Le estoy cambiando, miren, enter. El 12 de septiembre de 2019, fantástico, ¿lo ven? Entonces, si yo paso new date sin parámetros, me devuelve la fecha actual. Pero, si yo paso date con un parámetro con este formato de string, me va a devolver una fecha con esos datos. Ahora, ¿qué tal que yo copio esto y lo voy a restar? Ya sabes que date sin parámetros me devuelve la fecha y hora actual. Entonces, este es del 2019 y este es de ahora. ¿Qué pasa si lo resto? ¿Qué me devolverá? ¿Ya automáticamente me devolverá los días, las horas o no? Vamos a ver. Enter. Me devuelve un número. Ok, esto es teoría. Esto es milisegundos. Lo que pasa es que la unidad de medida del tiempo son los milisegundos, no son los segundos. Cada 1000 milisegundos es un segundo. Esa es toda la teoría que necesitamos. Listo, si ya captaste esto, lo demás es realmente sencillo. Vamos a nuestro editor. Estoy usando WebStorm. Acá tengo un HTML muy básico con un div con el ID clock donde se va a imprimir la cuenta regresiva. Esto está vacío. Y una llamada al script countdown.js que lo tengo por acá vacío. Vamos a usar nuestra lógica. Necesitamos la fecha límite, es decir, donde va a terminar la cuenta regresiva. La fecha actual, obviamente, hacer la resta y, como ya vimos, esa resta es en milisegundos. Por lo tanto, necesitamos convertirlo en formato días, horas, minutos, segundos. Y por último, hacer que se actualice esa cuenta cada segundo. Esa es toda la lógica. Así que lo que nos queda es escribir código, que es lo que más nos gusta. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar getRemainTime, que va a ser obtener el tiempo faltante. Esta función va a recibir un parámetro deadline, que es la fecha límite, y ese parámetro va a ser un string con el formato que ya vimos. Entonces vamos a empezar a definir nuestros datos dentro de esta función. Vamos a empezar con now. Now va a ser new date. Tú ya sabes que esto nos devuelve la fecha y hora en la que es ejecutado el código. Ok, luego vamos a declarar remain time, que va a ser el tiempo que falta para llegar a esta fecha límite. Entonces esto va a ser new date deadline, igual como hicimos el ejemplo con la consola, menos now. Tú sabes que esto te va a devolver un número en milisegundos. Recuérdalo, ¿ok? Es muy importante. Sin embargo,
A mí me gustaría tener este número en segundos para hacer los cálculos un poco más sencillos. Así que lo que yo voy a hacer es dividirlo entre 1000. Muy bien, le voy a sumar 1000 también. Puede sonar una locura, pero tiene sentido porque cuando hagamos el timer, es decir, la actualización cada segundo, demora un segundo en actualizarse por primera vez. Si no le sumo este segundo, la cuenta regresiva estaría atrasada por un segundo. Ahora necesitamos convertirlo en formato segundos, minutos, horas y días. Y eso es muy fácil porque tú sabes que hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y así sucesivamente. Así que veamos. Vamos a poner remain seconds y va a ser igual a remain time, el módulo de dividir remain time entre 60, es decir, el resto. Claro, porque tú sabes que los segundos van a ir de 0 a 60. Porque en 60 segundos ya es un minuto completo. Así que el módulo. Sin embargo, recuerda algo. Este remain time no es un número entero. Son milisegundos que hemos dividido entre 1000. Definitivamente hay decimales, es inevitable. Entonces vamos a curarnos en salud y vamos a hacer un mat.floor para redondear esto. Muy bien. Ahora sí. Sin embargo, hay un problemita adicional. Si remain seconds es menor que 10, va a ser de un solo dígito, 9, 8, 7, 6, etc. Pero en los relojes es normal que haya un 0 antes, ¿no? 09, 08, etc. Podríamos hacer, claro, un if, ¿no? If remain seconds menor que 10, lo aumentamos un 0, etc. Pero son muchas líneas de código y es bastante feito el código resultante. Yo he visto un truco que me ha gustado mucho, que es el siguiente. Es concatenarle un 0 como string y luego usar el método slice con el parámetro -2. Slice lo que hace es que obtiene un fragmento de un string y cuando le pasas un número negativo lo que hace es que comienza a buscar desde atrás. Por lo tanto estamos diciéndole, oye, cógeme los dos últimos dígitos. Por lo tanto, si esta operación me diera un número de dos dígitos, el slice -2 se va a quedar con esos dos dígitos nada más y me va a ignorar este cero inicial. Pero si este resultado tuviera un solo dígito, se le sumaría el cero, con lo cual serían dos dígitos ya, o se le concatenaría, perdón, con lo cual serían dos dígitos, y el slice -2 se va a quedar igual con esos dos dígitos. Es un truco muy astuto que lo vi por ahí por una página que no recuerdo ahorita, pero me gustó mucho. Vamos a hacer algo similar con los minutos. Ahora, para los minutos, vamos ahora a remain time, dividirlo entre 60. Claro, porque hay 60 segundos en un minuto. Y a esa división recién le sacamos el resto de dividirlo entre 60. Ahora vamos a remain hours. Ahora la historia es diferente. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3600. ¿Ok? 3600. ¿Y cuántas horas hay en un día? 24. Entonces tenemos que hacer el resto o el módulo de dividirlo entre 24. Y por último, remain days o days. Remain days. Para remain days ya no le vamos a aumentar el 0 porque no tiene sentido. Le vamos a quitar este slice 2. Y aquí lo que vamos a hacer es dividirlo entre la multiplicación de 3600 entre 24. Ya no necesitamos el módulo. Si vamos a querer años, remain years, más abajo, ya pues lo dividimos. Le sacamos el módulo de dividirlo entre 365, por ejemplo. Pero en este caso no, así que me basta dejarlo así. 3600 segundos que tiene una hora, 24 horas que tiene el día. Le pongo entre paréntesis porque si no va a dividir remain time entre 3600 y el resultado recién lo va a multiplicar por 24 y no es lo que yo quiero. Ok, entonces ya lo tengo. Tengo los segundos, minutos, horas y días. Fantástico. Ahora simplemente me falta retornarlos. Voy a retornar un objeto con estos valores. Remain time, remain seconds, remain minutes, remain hours y remain days. Listo. Genial. Muy bien, vamos a hacer la prueba si esto funciona. Vamos a hacer console.log. Get remain time y hay que pasarle un string como parámetro.
Muy bien. Lo chévere de esto es que si te olvidas el formato, simplemente abres cualquier consolita y escribes new date y ahí tienes ya el formato. Perfecto. Recuerda eso sí que el mes debe estar en inglés. Entonces vamos a decir que cuánto falta para octubre 6 de 2017, la misma hora le vamos a dejar, ¿ya? Guardo. Vamos a abrir la consola y fíjense que me devuelve un objeto. Y el objeto me dice que los días restantes son 29, las horas restantes son 23, los minutos 59, los segundos 40 y el tiempo en total en segundos es 250, dos, no, es 2 millones, 2.591.980.813 segundos. Fíjense que este es un decimal. Esta es la cantidad de segundos en total restantes. Muy bien, tenemos el objeto. Fantástico. Así que lo siguiente es que ya tenemos este objeto, hacer una función que cada segundo vaya actualizando ese dato. Para eso vamos a crear una nueva función llamada countdown, obviamente. Y esta función va a recibir los siguientes parámetros. Va a recibir un deadline, que va a ser la fecha límite. Va a recibir un elemento HTML, elem le vamos a poner. ¿Por qué un elemento? Porque tenemos que indicarle en dónde se va a imprimir. Y va a recibir un final message. Esto es opcional, pero a mí me gusta, porque sería el mensaje que se va a imprimir cuando la cuenta regresiva llegue a su fin. Entonces pensemos, lo primero que necesitamos es el elemento. Vamos a hacer un intervalo que cada segundo se actualice, pero el elemento no va a cambiar cada segundo. Así que lo primero que hacemos es identificar el elemento. Vamos a poner un const el igual a document.getElementById elem. Listo. Ya tengo el elemento. Ahora lo siguiente es crear la función que se va a actualizar cada segundo. Así que le vamos a llamar timerUpdate y este va a ser obviamente un intervalo. SetInterval y tú sabes que esto recibe dos parámetros, una función y el intervalo en milisegundos. Le voy a poner 1000 para que cada segundo se actualice. Ahora, dentro ya voy a actualizar la fecha. ¿Y cómo obtengo la fecha? Pues con la función que ya he creado antes, esta de acá. Entonces le digo let t igual, el nombre es lo de menos, yo le pongo t porque me da la idea de tiempo, pero es lo de menos. Entonces vamos a decir que t va a ser igual a getRemainTime y este getRemainTime necesita un deadline, pero el deadline se lo estamos pasando a esta función también como parámetro, así que pues simplemente se la escribimos. Ya está. Es todo. Eso es todo. A partir de ahora, cada segundo se va a actualizar esta fecha, ¿cierto? O sea, el tiempo que falta se va a actualizar cada segundo. Lo siguiente es simplemente imprimirlo en este elemento. Así que hacemos algo tan sencillo como el punto inner HTML y pasamos a escribirlo en el formato que ya te dé la gana. Yo voy a hacer lo más fácil del mundo, que es simplemente poner t.remainDays con la d de días, dos puntos. Pero como tú sabes, tú podrías ponerle poner elementos HTML adentro, spans, this, para luego hacer una estructura más compleja y darle estilos CSS muy bonitos, pero eso ya te toca a ti. Yo solamente quiero explicarte ahorita la lógica. t.remainMinutes, le voy a poner la m de minutes, dos puntos, y por último, t.remainSeconds y la s de segundos. Fantástico. Eso es todo. Lo último que nos quedaría ahora es detener el timer cuando llegue a cero, obviamente, cuando la cuenta se acabe. Muy bien, para eso vamos a hacer una condicional acá. Recuerda que como estamos dentro del intervalo, cada segundo esta condicional se va a revisar. Y cuando esta condicional sea verdadera, el intervalo se va a detener. Entonces vamos a poner acá clear interval timer update. Muy bien, todavía no he escrito la condición, solamente quiero que entiendas la lógica. Cuando esa condición se cumpla, cuando se acabe el tiempo, pues el intervalo, esto se va a detener y va a dejar de estar contando hacia atrás. Muy bien, ¿cuál va a ser la condición? Quizás tú pienses que va a ser cuando t.remainSeconds sea igual a cero.
Sin embargo, eso sería un terrible error. ¿Sabes por qué? Porque Remain Seconds llega a cero en cada minuto. Porque está 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y luego vuelve 59, 58. Entonces en cada minuto llega a cero. Entonces esto sería un terrible error. Lo que nosotros necesitamos es el tiempo total que falta para llegar a la fecha límite. Y ese tiempo total está aquí, en Remain Time. ¿Ok? Entonces vamos a darle Remain Time. Pero nuevamente ponerlo igual a cero es un terrible, terrible error. Porque tú ya viste que esto es un número con decimales. Entonces va a ser muy difícil que esto exactamente de cero. Y prácticamente no va a funcionar tu ejercicio. Así que lo que vamos a hacer es decirle que sea menor que 1 o igual que 1. Porque en algunos casos podría ser igual que 1. Entonces diciéndole que si es menor que 1 por unos decimales o llega a ser igual, pues ya tenemos todo asegurado. Listo. Y por último decimos que el punto inner.html va a ser igual a final message. Es decir, se va a limpiar el contador y se va a reemplazar por el mensaje final que pusiste acá. Señoras y señores, eso es todo. Vamos por aquí y vamos a ejecutar nuestro código. Vamos a poner por acá countdown. Ahí está mi fecha límite. Le voy a poner que sea el 20 de septiembre de 2020. Así va, bastante tiempo falta. Y como segundo parámetro clock, el ID del elemento donde se va a imprimir el contador, que ya lo tengo en el HTML. Y como último parámetro, el mensaje final. Feliz 2020. ¿Ok? Ahí está, perfecto. Guardo, actualizo y vamos a ver qué sucede. Miren, me dice que me faltan 1109 días, 23 horas, 51 minutos y 24, 23, 22 segundos. ¡Wow! Esto está muy chévere, esto funciona perfecto. Ahora, no vamos a esperar 1000 días para ver el mensaje final, así que vamos a darle una fecha más cercana. Muchas gracias. Entonces vamos a ponerle acá 45, actualizo. Miren, quedan 14 segundos, 13, 12, 11, 10, 9. Miren el 0 antes, fantástico, ¿sí o no? 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. El mensaje que yo le puse acá. Entonces, ya lo tienes. Lo demás es simplemente aquí, en el inner HTML. Si tú quieres, le das una estructura HTML como tú desees, con clases para darle un CSS bonito. O ya tú puedes jugar aquí en tu HTML donde vas a imprimir este elemento. Por ejemplo, vamos a imprimirlo dentro de un título. H1. El descuento comienza en. Y vamos a meter esto aquí. Nos da una alerta porque un div no puede estar dentro de un H1, pero le podemos poner un span y no hay problema. Y ahora vamos a darle una fecha para la cual falte poquito. Vamos a decir 44.05. Actualizo. El descuento comienza en, miren. Está dentro del H1. Puedes ponerlo donde te dé la gana. Y lo demás es simplemente CSS para que esto quede hermoso. 8, 7, 6, 5, 4. Uy, me olvidé el mensaje. Sigue con muchas gracias. En muchas gracias. Eso no se ve bien, ¿no? Debería decir, el descuento comienza en, ya comenzó, corre por tus descuentos, lo que tú quieras. Pero quedó clara la idea, ahí tienes un contador. Te voy a dejar en la descripción del video el link al CodePen para que tú veas el código, le hagas fork, hagas tus pruebas, lo mejores. Si crees que hay maneras de mejorar este código, que estoy seguro que sí, pues cuéntalo en los comentarios y por ahí vamos mejorando el ejercicio para hacerlo más óptimo. No te olvides de suscribirte y compartir este video si es que te gustó y también visitarnos en nuestras redes sociales y en ed.team para conocer
todos los cursos que tenemos disponibles para ti sobre tecnología, programación y diseño completamente en español y todos sin pagos mensuales y con proyecto final. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo video. Chao.